pues ya habéis visto al final lo que hemos estado haciendo hoy. Hemos venido aquí a Oreca Training, pues un poco para ver un poco cuál puede ser el futuro de la biomecánica, ¿no? Que no sea algo que está asentado del todo, pues analizar un poco cuál es el posible futuro, ¿no? Sí. Entonces, estamos aquí al final con Ander, que es un fitter. Además, hemos coincidido muchos años desde escuelas y luego también después en aficionados compitiendo. Así que ya incluso sabía ya cómo pedaleaba y todo, yo creo. Y nada, pues si quieres, explícanos un poco quién eres, qué es lo que haces exactamente y lo que comentábamos, ¿no? ¿Cuál es la evolución que ha llevado la biomecánica y el por qué se está estudiando el hecho de empezar a hacer la biomecánica en movimiento? Eso es. Pues bueno, al final hemos venido aquí a Oreca a probar este nuevo rodillo que están sacando para poder pedalear en dinámico con realmente con lo que hacemos en la carretera. Y bueno, tanto para los fittings también nos parece interesante este nuevo avance, porque a la hora de valorar la manera en la que estamos pedaleando es mucho más real verlo dinámicamente, igual que hacemos en una carretera, que en un rodillo en el que todo el rato estamos pedaleando estáticamente, sin movernos, sin poder ponernos de pie, sin poder lateralizar el movimiento. Y bueno, eso, en resumen, pues es mucho más real a lo que tenemos en la carretera. ¿Qué diferencia ves un poco desde que tú has empezado a trabajar en el tema de la biomecánica, o incluso desde la experiencia que tienes como ciclista que habías corrido? ¿Qué diferencia ves que ha habido desde hace, pues, desde 5, 6, 7, 8 años atrás a lo que ahora va un poco la tendencia que lleva el mercado? Bueno, pues sobre todo yo, desde que empecé a trabajar en esto del fitting, he trabajado con STT. Y bueno, STT en estos últimos años ha avanzado mucho también con este sistema nuevo que han sacado. Lo podemos estar valorando en tiempo real. Y bueno, eso. Al estar valorándolo en tiempo real, vemos la pedalada eso, en tiempo real, desde las cuatro cámaras que tenemos en tres dimensiones. Y eso. Bueno, ahora ya yo creo que la gente lo que quiere preguntar es: ¿oye, pedalea bien? ¿Pedalea mal? ¿Ha servido de algo el haber estado compitiendo y haciendo ciclismo durante tantos años, o eso cómo lo habéis visto aquí? No, la pedalada, la verdad que se nota que llevas mucha experiencia, hay muchos kilómetros en tus piernas, la pedalada con ambas piernas es exactamente igual. hemos hecho algún pequeño cambio en la bici, o jugar un poco con el sillón, con el retroceso y tal, pero la verdad que la pedalada era muy buena. Entonces, a nivel de biomecánica, ¿todo el mundo se debe de hacer una biomecánica? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Cada cuánto hay que...? Porque yo creo que al final también nosotros, nuestras medidas o nuestra flexibilidad, nuestro aspecto, lo que sea, también con los años van evolucionando. Entiendo que también cada X tiempo la biomecánica que me hice hace 10 años no es la que me valdrá hoy, ¿no? Eso es, porque hace 10 años tenías una fisionomía y ahora es totalmente diferente. La especificidad que tiene el cuerpo, la forma en la que te adaptas en la bicicleta es diferente. Lo que es muy importante, y la gente no lo suele tener en cuenta, es que es muy importante hacer un fitting antes de comprar una bicicleta. Pues si la compras y luego vas a hacer el fitting, muchas veces pasa que la bici esa no te vale y la has liado al hacer la compra. Entonces, siempre queda como el malo de la película el fitter, porque te dice que la bici no vale, sí, pero esa bici no la tenías que haber comprado. Aquí hay una frase que me gusta mucho, que además dicen: la bicicleta se tiene que hacer a ti y no tú a la bicicleta. Al final es un poco de las dos, ¿sabes? Pero sí que es primordial, sobre todo, que la bicicleta se haga a tus necesidades. De poco sirve que nos guste una bicicleta, o es lo que vemos en profesionales, unas potencias súper largas, súper bajas, tal. De poco sirve que estéticamente nos guste una bicicleta si luego no vamos a ir cómodos en ella. Al final, donde vamos a pasar las horas es ahí, ¿no? Eso es. Muchas veces al final la gente se está gastando 5.000, 10.000 euros en una bicicleta. Por gastarte entre 150 y 200 euros en un fitting, pues mucho más importante eso, y que no juegues con tu salud por llevar la bici que te gusta y no la que debes de llevar. Vale, y ahora, en lo que has podido ver de estas pruebas que estáis haciendo tanto con STT como con Oreca y también como tú, como Ander Altuna, ¿cuáles son las primeras conclusiones que sacáis a nivel de esto que estáis probando, de hacer la biomecánica, enfocar la biomecánica hacia lo dinámico? Lo que hemos dicho anteriormente, sobre todo la capacidad y el valor añadido que nos da de que podemos hacer el fitting un poco más en dinámico que en un rodillo estático convencional. Sí, que aquí habíamos comentado también antes que tan importante como hacerlo en dinámico, o incluso igual, incluso más importante, es también el medir la posición o la biomecánica sobre fuerza. Eso. Porque muchas veces tenemos tendencia a hacerlo sobre unos vatios nulos, digamos, y no es lo mismo, pues igual el movimiento, los gestos, las manías que tenemos cuando estamos moviendo 100 vatios que cuando estamos moviendo 200, ¿no? Sí, eso es.
Muy importante, adaptarte a las características reales que vas a tener en competición. Si vas a ir, una vez que sepas tu umbral dónde está, pues realizar la biomecánica sobre ese umbral o sobre, poner un poco por encima del umbral para ver los diferentes tipos de pedaladas, si van cambiando o no van cambiando. Vale. Pues yo creo que ya está, o sea, ya veis un poco cuál es la tendencia que está llevando el mercado de la biomecánica. Hace unos meses también ya probamos el Oreca y la verdad que al final el objetivo de este rodillo, de este Smart Trainer, es intentar transmitir estas sensaciones de carretera hacia lo que es la simulación de los entrenamientos en casa y, joder, pues sí, al final este sistema lo podemos acoplar al mundo de la biomecánica para que también todos los datos sean lo más exactos posible y al final, que es lo que prioriza, nosotros podamos rodar más cómodos, sin peligro de lesionarnos y podamos hacer más kilómetros y todo, pues perfecto, ¿no? Mejor para todos. Mejor para todos. Así que nada, chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Más adelante también ya os iré enseñando algunas cosillas en cuanto a datos y cosas frikis que me gustaría analizar sobre el rodillo. Pero bueno, Ander, es que ricasco. Nos vemos y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, a disfrutar, chavales. Chao.